Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon en el cuarto de baño. ¿Por qué estoy en mi cuarto de baño? Porque no hay ruido aquí. Y los niños están viendo vídeos con música, así que me he puesto aquí para contaros una cosa. Vale, hoy es el primer día de estar en ayunas. Yo voy a intentar hacer 3, 4, no sé, o más, depende, días sin comer, ¿vale? A lo mejor te parece un poco extraño, un poco extremo eso. Pero no, he estado estudiando esto, este sistema de estar en ayunas sin comer, solamente líquidos, durante unos días, ¿vale? Y de hecho, el efecto es mucho mejor para el cuerpo que reducir la cantidad de comida. Por ejemplo, seguir una dieta. No es que quiera perder peso, ¿vale? Bueno, un kilo o dos. No, es para que tu cuerpo pueda hacer una limpieza, ¿vale? Una limpieza total. El cuerpo no puede limpiarse típicamente porque siempre tiene que trabajar en cambiar la comida a energía y bla, 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 ¿vale? Y porque comemos muchas veces cuando no tenemos hambre. Vale, entonces es en YouTube, si pones como fasting, 3-day fasting, algo así, vais a ver muchos vídeos sobre eso y es muy beneficioso, ¿vale? Aunque parezca un poco extremo. Pues os voy a contar cómo me ha ido el primer día. Pues el primer día no me ha ido tan mal como decían las otras personas que habían hecho esto. Claro, lo importante es no comer nada. ¿Por qué? Porque si empiezas a comer, ¿vale? Aunque sea un poquito de algo, un poco de fruta, algo así, ya tu cuerpo empieza a buscar más trabajo, joder. Es un error de Freud, ¿no? Tu cuerpo empieza a buscar más comida, ¿vale? Y te pide comida a través de las señales típicas del cuerpo. Pero la verdad es que sí he notado hambre a la hora de comer, ¿vale? Típicamente yo no desayuno tampoco. Intento dejar como 16 horas entre la última comida y la primera, ¿vale? Que es un buen sistema también para ayudarte, ¿sabes? A hacer una limpieza. Pero bueno, no he comido nada. Hoy solamente he bebido un café esta mañana, he tomado mis pastillas y cosas así, mis medicinas naturales, pero no he comido nada. Pero sí he preparado la comida a los niños. Les he preparado patatas fritas, he frito patatas fritas y huevos y no he tenido ningún problema con eso. Ahora ya son las 10 de la noche y la verdad es que creo que cometí un error. Me tomé una infusión de jengibre con limón y con miel. Le he echado un poco de miel y creo que ha sido un error de mi parte porque noto un poco de hambre. Entonces ahora voy a tomar un té normal, sin leche. Y voy a ver si se me quita un poco el hambre. Pero la verdad es que de energía me encuentro bien. No noto ningún como incomodidad ni molestia. Voy bien. Mañana os voy a contar cómo me va, ¿sabes? El día número 2.
Vale, yo espero que me vaya bien. Normalmente dicen que el día 2 tienes menos hambre y el día 3 no tienes hambre. Y el día 4 ya entras en el mundo de Yupi de como estar iluminado y cosas así. Vamos a ver. ¿Vale? El problema es que el día 4, hoy es miércoles, el jueves, viernes y sábado. El sábado es el día de los Reyes Magos, de el intercambio de regalos. Entonces va a ser un día interesante para hacer, para estar en ayunas. Pero vamos a ver. Vale, entonces mañana os cuento todo. Hasta luego. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.